a los alumnos de primaria, que son chicos de entre 8 y 10 años, pues un poco lo hemos hecho para que sea atractivo, pues con juegos y con vídeos muy, muy interesantes, ¿no? Vídeos que ponen en valor lo que es el modelo cooperativo, lo que son los agricultores y ganaderos y la importancia que tienen para Andalucía, ¿no? Y el otro pilar importante que hemos hecho, lo hemos dirigido a alumnos ya de bachillerato y secundaria, ¿no? Con el objetivo fundamental de que esos chicos que se están decidiendo desde el punto de vista laboral, pues qué hacer o qué no hacer, pues lo hemos llevado a una cooperativa, le hemos enseñado pues los distintos puestos de trabajo que se hacen en una cooperativa y paralelamente le hemos dado una guía de empleabilidad para que vean pues todas las posibilidades laborales que una empresa cooperativa o incluso una actividad agrícola y ganadera pues puede hacer. Que vean la importancia de nuestras empresas, que conozcan lo que nosotros pues vamos trasladando a la sociedad, es decir, que somos 640 cooperativas, que ese número tan pequeño pues hemos facturado pues más de 10.500 millones de euros, que aportamos al PIB de Andalucía pues prácticamente un 6% de ese PIB y que, bueno, y que dentro de esa producción agrícola o ganadera que se produce en Andalucía, pues el 60% acaba en manos de una cooperativa. Si es una actividad agrícola ganadera, pues lo normal, un perfil de ingeniero técnico agrícola o ingeniero agrícola o veterinario o a lo mejor carretillero, a lo mejor puesto más básico o yo que sé, manipulador de fruta, ¿no? Pero sin embargo necesitamos pues una amalgama de profesiones mucho más amplio. Necesitamos abogados, economistas, enólogos, técnicos en I+D, técnicos especialistas en comercio exterior, porque no podemos olvidar que nosotros el 60-70% de nuestra facturación se exporta fuera de Andalucía, en este caso fuera de España.